estamos haciendo entrega de asistencia humanitaria de alimentos a las personas más afectadas. Dentro de esta coordinación también está presente la Dirección de Salud con atención médica en varios sectores, la Dirección de Bienestar Animal, también tenemos la presencia de obras públicas para analizar soluciones, la Dirección de Acción Social también está presente, que se ha activado el CAMI en caso de que se requiera alojamientos. Es decir, estamos trabajando de manera conjunta a través también de MAPAC, de Interagua, y hemos logrado coordinar a través del municipio de Guayaquil, tanto con prefectura, con el MCP, para poder abarcar a muchas más personas que realmente requieren atención en este sector de Tenguel y sus recintos aledaños. Hasta el día de hoy estamos entregando 1.200 kits, es decir, para 1.200 familias que abarcan gran parte de lo que es la parroquia Tenguel, y seguiremos llegando hasta que se supere la emergencia. Estamos unas brigadas importantes haciendo presencia el día en territorio, estamos distribuidos en varios sectores para poder llegar lo más rápido posible a diferentes zonas donde las personas requieren. Para precautelar la calidad del agua que llega a las personas, se hicieron procesos internos para hacer una revisión, hacer un mantenimiento, y al día de hoy ya en varios sectores ya está llegando el agua por tuberías, lo cual es muestra del trabajo coordinado que se ha venido realizando por parte del municipio. Como parte de la respuesta inmediata que se dio, se activó el CAMI en base a la posibilidad de tener un alojamiento temporal para personas que no tengan dónde pasar en caso de inundaciones. Gracias a Dios no se ha activado porque no ha llegado todavía personas. Sin embargo, estamos listos en caso de que alguien requiera alguna ayuda particular. El domingo a las 4:30 comenzó a llover. Le dio hasta la 1 de la mañana. Fue fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y a su vez cogió y se subió por el muro, pasó el agua. Y en vista de eso, nos cogió sorprendido. Yo estoy agradecida que me dieron esto, pero yo les agradezco que se han acordado de aquí, de este recinto. Pero igual yo le estoy agradecida de haberse acordado de nosotros. La ayuda fue inmediata. Comenzaron a traer todas las ayudas humanitarias. También coordinamos con gestión de riesgos. Hicimos el levantamiento en conjunto y ya se dio atención inmediata, especialmente a los casos más graves que se han identificado por este desbordamiento.